Tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos en la segunda hora de programa. Saludo en esta ocasión al periodista Ricardo Contreras. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarlos y bienvenidos a una emisión más de Si Yo Fuera Servidor Público con unos invitados de lujo que van a hablar de un tema muy interesante de la Ciudad de México. Sí, tenemos mesa llena completa. Casa llena. Casa llena y la verdad muy contentos, ¿no? Porque este asunto de la participación ciudadana nos da un gusto que respondan los líderes vecinales y creo que hay un interés impresionante por transmitir todo lo que hay en cuanto a la ley de participación ciudadana y otros temas muy importantes que nos traen aquí los vecinos, de manera particular de la alcaldía de Álvaro Obregón. Les voy a pedir que se vayan presentando uno a uno. Primero a las damas, sí, porque ya sabes, si no, ahorita nos van a poner una tunda y no quiero que nos peguen y nos troleen y etcétera, etcétera. Así que las damas, todas las damas primero, por favor. Soy Beatriz Olivera. Hola Beatriz. Siguiente. Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Rocío Alonso, vecina de la colonia Tizapán San Ángel. Bienvenida. Un gusto, Rocío. Gracias. Chío, ¿se puede? Sí, adelante, claro. Perfecto, gracias. Los caballeros. Arnoldo Martínez, Propuesta Ciudadana CDM, que es un colectivo que nace precisamente por este tema de la participación ciudadana. Perfecto, siguiente. Okay. Carlos Velasco, yo soy representante actual del Comité Ciudadano, soy el coordinador de Tlacopac. Y también soy el presidente de la Asociación de Colonos de Tlacopac AC. Perfecto. Bueno, a ver, Arnoldo, si quieres empezar. Gracias, Miguel. Para darle pautas y ya a todos los vecinos. Y muy agradecido, como siempre, que nos invites, porque este es un momento crucial en la democratización de las elecciones más trascendentes de nuestra Ciudad de México. Ahora se va a elegir al grupo de ciudadanos en cada unidad territorial o colonia que va a representar a su demarcación, uh-huh, los copacos. Con mucha ilusión en la Ciudad de México, hace algunos años construimos nuestra constitución, una constitución garantista. Participamos muy activamente proponiéndole al constituyente, al Congreso, que la planeación del desarrollo, es decir, la toma de decisiones que afectan a los vecinos de manera más directa, donde se va a construir un eje vial, donde se va a hacer una obra de infraestructura, donde se va a reservar un área verde, todo esto se hiciera sin política de por medio, es decir, fuera la academia, fueran los especialistas en temas de medio ambiente, ecología, uh-huh, de sustentabilidad, de desarrollo urbano, de urbanismo, quienes hicieran las propuestas a nivel metropolitano a un plazo mínimo de 50 años sin que hubiera intereses políticos ni económicos de por medio. Finalmente se terminó esta constitución, entró en vigor recientemente. Y ahora al Congreso Constituyente le toca hacer todas las leyes. Es un andamiaje legal en materia de planeación del desarrollo. Es un sistema de planeación que se dice democrático, pero nos preocupa mucho que en la realidad las leyes están saliendo más bien por presiones políticas que en base a un sentido común, en base a una lógica. Se promulga una nueva ley de participación ciudadana que no quitó los vicios que tenía la anterior ley, donde los delegados y las delegadas metían mano y tenían un clientelismo político porque el personal a cargo de sus demarcaciones puede participar en estos órganos. Eso no se quitó, puede participar gente de base en estos órganos.
Nos preocupa muchísimo que finalmente la autoridad, el Ejecutivo, la jefa de gobierno, tenga todas las facultades y las atribuciones para decidir sobre nuestro futuro y a los vecinos simplemente se nos tome en cuenta mediante consultas nuestra opinión, pero no sea efectiva ni eficaz la democracia. Entonces se promulga esta ley de planeación ciudadana, se promulga la ley del sistema de planeación de la Ciudad de México, otra serie de ordenamientos, pero ya no están siendo democráticos como pues mis vecinos más adelante lo van a ir señalando de manera mucho más puntual. Perfecto, a ver quién quiere continuar porque la verdad está muy interesante el tema. Bueno, pues de alguna manera también lo que nosotros hemos detectado con las, como dice Arnoldo, con la nueva ley de participación ciudadana es que hay muchas limitaciones, están limitando mucho al ciudadano, en el sentido de que yo llevo 20 años de ser representante vecinal y de verdad veo con mucha tristeza que ahora la participación ciudadana es mínima. Cada día se está haciendo menos interés para los vecinos, menos interés para nosotros como ciudadanos. Y si nosotros queremos que exista un cambio radical en toda la parte de gobierno, nosotros como ciudadanos somos los primeros que tenemos que promover, tenemos que proponer, tenemos que estar ahí luchando en nuestras comunidades y buscando y proponiendo alternativas. Nosotros a través del tiempo, junto con las diferentes asociaciones que participamos, sí hemos hecho propuestas. O sea, el ciudadano tiene que estar bajo ese esquema, siempre propositivo y pero proactivo. Sin embargo hay apatía, ¿verdad? Muchísima. Mucha apatía. Mucha apatía. ¿A qué se le atribuye, Chivo? Considero que desde el momento que las autoridades gubernamentales en realidad no llevan a la práctica lo que fue consultado, lo que la misma ciudadanía está requiriendo, pues la gente cae en una apatía. Y definitivamente cuando no esto lo toman sucede, en cuenta, cuando las leyes están ahí para violarlas. Así es. Si bien es cierto, gracias por invitarnos al programa y por permitirnos externar todas, no quiero hablar de negligencias, estamos hablando de lo que comentaba Carlos, lo que comenta Arnoldo, tú me comentas, la pregunta es directa, ¿por qué la apatía? Simple y sencillamente porque no hay respuesta por parte del servidor público, por parte del gobierno. Entonces, vale la pena la pregunta, es la consulta. Luego, entonces, ¿para qué voy a atender una consulta si esa consulta no fue tomada en cuenta? Uh-huh. Y muy por el contrario, tenemos tres leyes que son importantes, que es, en verdad, yo podría decir, es inverosímil el hecho de que pretenda, comentabas Arnoldo, que es la creación de leyes. Más bien, están creando leyes sin sustento, con desapego a un marco jurídico. Es como un copy-paste de lo que teníamos anteriormente, pero, aclaro, con más aberraciones. Sí. Luego, entonces, cuando tú tienes un ciudadano que en realidad no es escuchado, pues, lógicamente, pues, cae en una apatía. Porque no sí, fue. Claro, el desencanto. Es el desencanto. Uh-huh. Luego, entonces, creo que el México votó por un cambio, pero ¿cuál cambio? Es la pregunta, ¿cuál es el cambio? Vamos a continuar con esta interesante plática, pero antes vamos a la primera pausa, regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos.
y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. Aztl.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztl.tv, platicando con vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón. Muchos temas muy importantes de participación ciudadana. A ver, Mari Carmen, tú nos querías decir algo. Mira, con la ley de participación ciudadana, sí. Yo les comentaba, igual como cualquier ciudadano que quiera participar en estos, ahora antes eran comités vecinales, hoy es COPACO, es fuera de que te quieras motivar a participar, pues te da miedo. Ya leyendo la ley de participación ciudadana, ayer que le dimos una repasada aquí entre mis vecinos, es que vas a tener consecuencias hasta penales, civiles, penales, fiscales, administrativas. Ya ni los candidatos a diputados. No. O sea, están de miedo, de miedo, ¿sí? En serio. ¿Sí? Entonces, yo les decía, ¿tantos requisitos? Sí, porque ahora el presupuesto participativo, el que gane y que se tenga que ejercer en tu colonia, te van a dar el dinero. Y ayer la pregunta que nos hacíamos aquí nosotros, cualquier vecino no es experto en obras, en finanzas, en finanzas, peritos en la materia. Entonces, ¿cómo en vas a todo eso? Exacto. A licitar algún servicio. Y luego si vas a ser fiscalizado. Ayer decíamos, bueno, ¿y si ese dinero que te lo dan en moneditas, te lo depositan a tu cuenta? Si te lo depositan en tu cuenta, tienes, o sea, Hacienda sobre ti, porque a ver, si te llega medio millón de pesos a tu cuenta, ¿cómo? Tienes que dar una explicación de ese origen. ¿Cómo? ¿Y ¿verdad? Tú vas a facturar? ¿Y pagar impuestos? ¿Tú vas a facturar? Y si no, si algún vecino dice, ¿saben qué?
el comité, bueno, Popaco, no está haciendo bien el trabajo o no está ejerciendo ese presupuesto, te uh-huh. pueden fincar una responsabilidad hasta penal. Y dices, no, bueno, entonces no quiero estar dentro de Copaco. Es la parte amiga, de la... ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo considero que son leyes que están construidas al vapor y con fuera del marco jurídico, incluso con muchos vicios de origen. ¿Esto qué quiere decir? La Constitución a nosotros nos dio una serie de garantías y derechos. Se ampliaron, se supone que ahora somos una ciudad de derechos. Y sin embargo las leyes estamos viendo que han ido restringiendo estos derechos. Simplemente lo digo, por ejemplo, en el tema de pueblos y barrios originarios. La ley de participación ciudadana a pueblos y barrios originarios no se nos fue consultada sobre pretexto de que íbamos a tener nuestra propia ley de consulta de pueblos. Tampoco se nos consultó la ley de planeación. Y luego se nos consulta en una forma muy sui generis la ley de derechos de los pueblos y barrios originarios, cuando el origen el principio de la consulta empieza un 3 de mayo y el documento de sustento con el que se nos consulta se publica en la Gaceta Oficial y causa efectos al día siguiente, el 28 de noviembre. Entonces, bueno, pues ¿con qué se nos consultó? Es una consulta pues apócrifa. Ahora tampoco se hizo bajo el marco jurídico del convenio 169, el artículo 6. No se aplicó adecuadamente, no se aplicó el principio de culturalmente adecuada, que quiero decir que bajo las instituciones y bajo las normas y bajo los procedimientos de los pueblos. Y luego, bueno, ya eso, ya ese es el sustento, ¿no? Y al decirnos que no se nos consulta la ley de participación ciudadana a los pueblos y barrios originarios, en el artículo transitorio, octavo transitorio, dice que los pueblos y barrios originarios podrán ejercer sus derechos de participación ciudadana conforme a la ley en la materia de pueblos y barrios originarios. Y se va uno a la ley de pueblos y barrios originarios, dice que nuestros derechos de participación ciudadana siguen sustentados, pero nos tenemos que remitir a la ley de participación ciudadana. Entonces, uh-huh. ya me quedé. Así como que el cuento de no acabar. O sea, híjole, a ver, ahora, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, también algo muy importante que resaltar es que nosotros, previendo este tipo de situaciones y ante las nuevas leyes que se están dando, hemos trabajado mucho en cuestiones de asociaciones vecinales. Uh-huh. Una asociación civil está reconocida, la de nosotros, Colonos de Tlacopaca C, uh-huh. está reconocida ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México como una asociación ciudadana, y también ese es un contrapeso que de alguna manera nos va a dar cierto valor ciudadano para que nosotros podamos tener... La cercanía con las autoridades. Ahorita también, como ejemplo, estamos trabajando y ya estamos constituyendo también en nuestra misma comunidad un observatorio ciudadano. O sea, ya también se está, la ley de participación ciudadana está contemplando la figura del observatorio ciudadano como una asociación ciudadana. Entonces, de alguna manera nosotros como vecinos, como ciudadanos, hemos buscado la forma de poder contribuir con la autoridad. Uh-huh. El hecho de que nosotros siempre la visión que tenemos es de aportar, de generar, de actuar en conjunto con la autoridad, y eso para nosotros es fundamental, ¿sí? Desgraciadamente esta posición, llámese Copaco, llámese Comité Ciudadano, es una posición muy ingrata. El para todos, sí. Para el vecino, somos sus empleados. O sea, nosotros, hay muchos vecinos que no saben que el trabajo que desempeñamos es totalmente honorífico, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Donde nosotros, no es porque queramos sentirnos de alguna manera, pues que alabados superhéroes. Trabajamos por nuestra comunidad. Por sí, pero es digno el trabajo que hacen porque no reciben nada a cambio. Y de alguna manera también, lo que buscamos es eso, ¿no? Es tener un acercamiento con la autoridad,
proponer y estar en la mejor de las disposiciones de mejorar nuestra calidad de vida como tal, ¿no? ¿Y existe algún instrumento jurídico ante esta serie de inconsistencias que ustedes denuncian? ¿Qué procede o qué harían ustedes como agrupaciones ciudadanas ante esta situación? El instrumento, pues, es el recurso de amparo. Hemos ejercido el mismo, ¿no? Okay. A ver, nomás quiero recapitular. La ley de participación ciudadana que entró en vigor, bajo la cual se rige este proceso de elección de los COPACOS, es una ley distinta a la que se consultó. Durante un tiempo bastante largo, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México hizo un ejercicio y convocó a la ciudadanía para acudir en cada alcaldía a foros de consulta, recabar el sentir de los vecinos, aportar ideas, de tal forma que tuviéramos una mejor ley. Porque ya teníamos experiencias desde 1997 en materia de participación ciudadana que valía la pena rescatar. En el 2010 una ley más reciente que tuvo sus buenos puntos, pero también sus puntos débiles. Entonces era un aprendizaje importante que rescatar. Bueno, de repente, por albazo, en el pleno del Congreso de la Ciudad de México se somete la aprobación de un proyecto distinto al consultado. Totalmente. Y ese es el que hoy está en vigor. Un albazo, como un albazo. En la ley del sistema de planeación de la Ciudad de México ocurre exactamente lo mismo. Un proceso de consulta bien elaborado, bien seguido, y lo que se somete a aprobación del pleno es un proyecto totalmente diferente al que se consultó. ¿Dónde está entonces la democracia de la que se jacta hoy el régimen? Entonces, es lo que dice Carlos, pues nos obligan a la ciudadanía a organizarnos de las formas en que se permita, para que sea el ciudadano el que finalmente vea por sus intereses, pero con un marco legal completamente adverso. ¿Qué sigue cuando tengamos que ver los usos de suelo en nuestras colonias, vecinos? Sí, ya, o sea, ahí ya, sí, ¿no? O sea, vamos a darnos con todo, como en el pasado, con cuando el famoso no al PGDU. Uh-huh. Ya vamos para varios años con la misma historia. ¿Quién sería el autor intelectual de esta, de este albazo, de esta maniobra? Voy a contestar en relación a quién fue. Quien inició lo del PGDU fue la diputada Margarita Martínez Fischer, tiempo atrás. Acción Nacional, sí. Así es, en efecto. Y ahora con este albazo, bueno, tenemos directamente a gobierno central y señores diputados y senadores, bueno, los diputados, que dicho sea de paso, en su mayoría, creo que son un poco más los de Morena, que es muy claro, y gracias por darme la oportunidad de decirlo, pero que antes de hacer la creación de una ley se debe de tener conocimiento de la misma, porque esta ley debe ser siempre en beneficio de la sociedad. Yo creo que eso es algo muy importante. En definitiva, nada más es crear leyes por crear ni por cumplir lo que te dijo la jefa de gobierno o por lo que se tiene que hacer. Arnoldo lo acaba de comentar, estamos ante una ley de participación ciudadana que está... hecha con las patas. Muchas gracias. Realmente está hecho con las patas. En resumen. Pero tenemos la ley de la del desarrollo de la Ciudad de México, desarrollo y planeación de la Ciudad de México. Cabe aclarar que no podemos seguir en esta urbe, perdón que lo comente, pero es la realidad, es una selva de asfalto. Ahora tenemos más condominios, menos agua. Sí, claro. Más departamentos, más problemas viales. Y lo que sí la jefa de gobierno de la Ciudad de México, señora Claudia Sheinbaum, en verdad le exhorto a que se tome en cuenta toda esta situación de la creación de nuevas leyes. Yo no sé quién los viene correteando. Así es. Bueno, pues vamos a un pequeño corte comercial porque está muy interesante este tema, este debate. Y pues, no se vaya, amigos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestros amigos aquí de la...
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. Aztele.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Muy interesante la plática que estamos teniendo aquí con vecinos de la alcaldía de Álvaro Obregón acerca de esta ley de participación ciudadana y bueno, unas aristas que tiene bastante obscuras, Ricardo. Muy interesante, sobre todo porque así como que ha sido la conclusión de que hay que generar ese ambiente de apatía. ¿Por qué? Porque eso implica que ellos puedan hacer y deshacer con muchos temas lo que quieran porque están fomentando la poca participación ciudadana. Uh-huh. Y es como que la coincidencia, ahorita estábamos platicando en el corte y los compañeros, los vecinos de Álvaro Obregón coinciden en esta parte de que la autoridad, los legisladores de cierto partido, pues están fomentando esta acción para que el ciudadano se aburra. ¿Morena? Ya dijo el nombre, ¿verdad? ¿Será? No, la pregunta. Morena. ¿No es así, querida amiga? Pues sí, aquí es importante decir que esta construcción de leyes está contraviniendo la Constitución de la Ciudad de México. ¿En qué sentido? El artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de México dice que las leyes deben de ser o pueden, más bien tienen que ser consultadas, no consultadas, sino sometidas a la opinión de los ciudadanos. Sí. Que a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, los ciudadanos tienen un mínimo de 10 días para emitir sus opiniones.
y esto incidirá en la en el desarrollo de la de las leyes. Estas tres leyes sí se promulgan en la Gaceta Parlamentaria. La Gaceta Parlamentaria es un instrumento de difusión interna del Congreso de la Ciudad de México. Entonces yo me pregunto, ¿cómo el ciudadano se va a informar que está en los 10 días de plazo para someter opiniones? Y luego dicen que dice mínimo 10 días. ¿Cómo el ciudadano se informa si no hay otro instrumento a través de la Gaceta Oficial o de diarios de circulación? A ver, además, al no existir otro instrumento, mientras existiera la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, debieron de haber sometido el procedimiento a lo más cercano que teníamos a través de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, cosa que no hicieron. O sea, ellos ya traían en la cabeza lo que iban a hacer en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y es el instrumento no jurídico, sino de idea, que aplicaron, no el instrumento jurídico que tenían a la mano. Entonces, al no tener otro instrumento jurídico, la figura más cercana era el referéndum, y al ser el referéndum el instrumento jurídico más cercano, el Instituto Electoral debió de haber estado participando, cosa que nunca sucedió en estas tres leyes que estamos hablando. Nunca el Instituto Electoral estuvo participando, recibiendo la información, analizándola y obviamente dando su opinión calificada. A todas luces un plan con maña, ¿no es así, ¿Sí? Carmen? Sí, porque fíjate, si dice en la Constitución que estamos derechos a, bueno, más bien que nuestro derecho que seamos consultados. Entonces, las consultas, si las hacen a modo, o imagínate, las hacen en días hábiles, ¿no? Pues los ciudadanos no estamos al pendiente de lo que publica la Gaceta Oficial. Entonces, uh-huh, como no estamos al pendiente, o sea, de verdad que no podemos, tenemos muchas obligaciones. Entonces, pues así, el albazo, ahí es donde estamos más pendientes, dicen, del avión presidencial. No, tampoco. Son distractores. Exacto, lo que decía la licenciada. Esos son distractores. Se habla más de eso, ¿no? Sí, pero los ciudadanos normalmente, porque de eso se habla más, porque los medios masivos, pues de eso se encargan, ¿no? De que todos los días esté fomentando la distracción. Exacto. Entonces, pero lo que realmente nos interesa a los vecinos, a los ciudadanos, es lo que ellos aprueban en albazo, ¿no? Pero no tenemos el tiempo de andar consultando la Gaceta. Bien lo decía Betty, pues sí hay, o sea, una controversia entre lo que dice la Constitución de la Ciudad de México a la Ley de Participación Ciudadana. Y pues cada vez nos quitan más el ánimo, digamos, de participar, viendo precisamente todas las obligaciones que tenemos, y todo es honorífico. O sea, las obligaciones es como si fuéramos funcionarios públicos. Pero ustedes no se van a dejar. No, por supuesto. Yo no les comenté, soy presidenta de la Asociación de Vecinos del Corredor Las Águilas Unidos. Bueno, es que como comenta Mari Carmen, en realidad muchos vecinos nos ven como funcionarios públicos. O sea, ¿sí? De verdad, o sea, nos dicen, digo, también es mucha falta. Casi, casi arréglame mi problema. Sí, no, pero te gritan, te reclaman. Sí, ¿no? claro, así como diciendo, y tú, y te prestaste, y tú decidiste que esa obra, y tú diste el permiso, o sea. Y no tengo luz. Sí, no tengo luz. Sí. Y casi ahí, pues, oye, ya checaste si la pagaste la luz. O sea, primero hay que pagar la luz, ¿no? Sí, o sea, claro. Entonces, son situaciones que poco a poco hay pues ya el decir, ah, pues si tengo quien lo arregle, pues adelante, ¿no? Era lo que yo te decía. Yo llevo 20 años, pero llega el momento en que digo, bueno, pues no, ya, o sea, ya llegó mi ciclo, termina mi ciclo. Y de repente vecinos que también pues no les agrada tu forma de trabajar, o piensan que tú tienes algún beneficio, etcétera, etcétera, que siempre denostan, y les dices, bueno, ¿y por qué no tú si es una parte ciudadana? ¿Por qué no tú te postulas? Y ya cuando ven toda esta serie de problemática, lo que estamos tratando aquí, entonces dicen, no, pues gracias, aquí tengo quien lo haga, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, estamos en un año, yo inclusive a la invitada de la hora pasada, Corina Carmona, concejal en Alcaldía Benito Juárez, le decíamos el siguiente planteamiento, le decíamos, a ver,
en toda la Ciudad de México y en muchas partes. Este es un año políticamente importante. ¿Por qué? Bueno, porque sí, estamos previo a lo que va a ser la elección intermedia, y quiérase o no, todo mundo pues va a querer lucirse, va a querer pues mostrar sus, o así que sus mejores trajes, es decir, sus mejores obras, quién está trabajando, quién no está trabajando. Esto, lo que estoy diciendo, aplica para que vayan ustedes con sus diputados locales, que vayan al Congreso de la Unión y vayan a presionarlos para decir: señores, o me arreglan esto o nos vemos el próximo año, o más bien ya no nos vemos el próximo año, ustedes dicen. ¿Cómo ve, Rocío? Primero, bueno, Rocío, y después Arnoldo. Aquí es un tema álgido, porque si bien es cierto, y hace un momento lo comentaban el resto de mis compañeros, hemos caído en una apatía y queremos que sean unos cuantos los que tengan que resolver el problema de una parte de una sociedad, de una cierta demarcación. Yo creo que no es correcto, en realidad no es dable. Y es un llamado a los diputados, a aquellas personas que creen que las leyes que han creado, esas iniciativas, que no tienen en muchas de ellas fundamento alguno. Tú comentabas qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí lo claro es que las cosas que se hacen al vapor, definitivamente, mi abuela decía que las prisas son malas consejeras, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo. Luego, entonces, si tenemos en su mayoría a Morena, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Tú me dices que nos inviten a la Cámara de Diputados, por el amor de Dios, si ahí se pelean para hacer el uso de la palabra. Yo creo que lo que deberían de pelearse es con el tiempo que deben de tener, con los conocimientos que los deben de aplicar a las leyes, con total apego a derecho. Si bien es cierto lo que dijo Beatriz, fíjate, la Ley de Participación Ciudadana, la del Plan de Desarrollo para la Ciudad de México, la Ley de Pueblos y Barrios, esas tres per se contravienen a la Constitución Política de la Ciudad de México, son violatorias con la Ley de Participación Ciudadana y otras tantas que realizadas o hechas con antelación, y van más allá en total flagrancia y con total desapego a la Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Digo, pero toma en cuenta que muchos legisladores pues siguen indicaciones y les dan línea y dicen, va por ahí y bueno, voten. Y poco les importa. Perdón, incluso que te robes un minuto. Ni la han leído. Perdón que te robes el minuto. Es muy importante. Claro, pues si tienen línea, pues va a ser una ley que te van a aplicar, entonces estoy ante una dictadura. Exacto. Y te aseguro que varios diputados ni la han leído. No, el programa es, si yo fuera ciudadano, entonces, ¿es una dictadura? Pregúntome. Nosotros los que estamos aquí queremos participar. Respóndete, Rocío. ¿Crees que sí? Respóndete. Es que no hay manera de disfrazar. Con toda transparencia, sí, vamos camino a una dictadura. Bien, Arnoldo. Simulan que hay democracia. A ver, sí. La Constitución dice que la planeación se va a hacer en otra instancia completamente autónoma e independiente, que se le llama el Instituto de Planeación Democrática para el Desarrollo Sustentable. Corríjame si no se llama así. ¿Ya existe? Buena pregunta. Se está creando. Se señala, ya se afina en la ley del sistema de planeación de la Ciudad de México una serie de características que van a tener los integrantes de ese instituto. Pero al que le quitan la independencia y la autonomía, porque dice que serán designados por la jefa de gobierno. Un órgano que se encarga de la planeación, pero que sus integrantes van a ser empleados del gobierno, la jefa de gobierno, de la Ciudad de México. Prácticamente son funcionarios de la SEDUBI, ¿no? No son un instituto autónomo ni independiente. Por eso es todo un andamiaje. Sí. Un andamiaje para que se hagan después otras leyes, otros ordenamientos, como los programas de ordenamiento territorial, que van a suplir a los actuales programas de desarrollo urbano, empezando por el general, el famoso PGDU, viene el programa de ordenamiento territorial para la Ciudad de México y los programas de ordenamiento para las alcaldías a propuesta del Instituto Autónomo e Independiente. Entonces díganme cómo van a venir. Controlado por gobierno central. Y con una ley de participación ciudadana y todas sus deficiencias, van a ser simplemente sujetos a la opinión de los ciudadanos. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa. Oye, nada más antes de irnos a la pausa rápidamente, como decía Francisco Labastida Ochoa, que era ex candidato perdedor del PRI,
le dijo a Fox en uno de los debates. Me has dicho. Me recuerdas al viejo PRI. Sí. Muy buena frase. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. Aztl.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Bien, estamos en la última parte de aquí de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztl.tv. Bueno, tenemos tiempo ahorita ya nada más para que nos den sus conclusiones así de manera muy concreta. La verdad es que es un ejercicio muy interesante de participación ciudadana, Ricardo. Así es. Que todas las alcaldías deberían de practicar. Practicar y ponerlo y exigir, ¿no? Revisar leyes y ser más exigentes todos los ciudadanos, sobre todo ante cualquier presunta irregularidad de la autoridad. Exactamente. Bueno, empezamos con Betty. A ver. Mira, yo sí les reconozco al Congreso, a estos diputados que tenían una jugada muy muy severa, que era cambiar el marco legal de más de 200 leyes. Sin embargo,
es un congreso que tiene muchísimas carencias cognitivas en materia legal, en materia de procedimiento legislativo. Viene con mucha soberbia en muchos sentidos. Y además, no solo eso, sino que traen, pues, obviamente sus ideas y sus líneas, y están, con esas ideas y líneas, están fastidiando a la ciudadanía de México. Yo, como buena bióloga, hice un análisis de las leyes, asemejándolas con un contaminante. Desgraciadamente, una mala ley se puede equiparar a un contaminante de proporciones mayúsculas. Lo que ahorita están haciendo va a tener repercusiones, no nada más en los próximos 6 años, sino va a tener repercusiones en materia de desarrollo, en materia de planeación, en materia social, por los próximos 30 años. Wow, bueno, siguiente. Pues yo considero que aquí es una labor ciudadana. Nosotros tenemos que empezar a promover este cambio entre nosotros mismos, principalmente, como comunidad, como vecinos, tener una visión de qué ciudad queremos y partir de esa visión para que nosotros podamos permear en los vecinos el que empiecen a participar, porque pues muchos vecinos no les interesa, no tienen la menor idea también, o sea, hay tantas burocratismo en muchas situaciones. También necesitamos un acercamiento con la autoridad, trabajar en conjunto con la autoridad, que vean que nosotros somos una parte propositiva, que queremos apoyar y aportar. Para mi gusto yo creo que es lo que nosotros podemos aportar como ciudadanos, y uh-huh. es lo que yo pienso que va a dar una mejor calidad de vida a nuestras Bien. Comunidades. Mari Carmen. Gracias. Yo creo que a pesar de que la ley de participación ciudadana contraviene, digamos, con la Constitución, y de alguna forma es como desincentivar al ciudadano a que participe, nosotros tenemos que participar como ciudadanos, tenemos que salir a votar, tenemos que estar pendientes de las nuevas leyes que se van a aprobar. Si no nos benefician, pues de verdad manifestarlo e ir a la Asamblea Legislativa, al Congreso. Entonces, sí participar. De verdad, no podemos caer en el desánimo de la no participación, porque entonces a las autoridades le dejamos toda la cancha para que ellos hagan lo que quieran. Entonces, sí tenemos que participar en las consultas. Ahorita que se viene la votación para COPACO, pues bueno, buscar los mejores perfiles para que nos representen Bien. En nuestras colonias. De verdad, no podemos ser ciudadanos apáticos. Dicen que no tenemos el gobierno que merecemos, pero sí el que queremos, porque los dejamos hacer. Ni ciudadanos de segunda. Así es. Bueno, pues yo exhorto de nueva cuenta a los legisladores, diputados, senadores, que primero se tienen que allegar al conocimiento de la ley. Estudien a fondo aquellas leyes que pretenden promulgar, pero que más que nada sea con total apego a derecho. Y con la parte más importante, que sea a beneficio de la ciudadanía. Llámese la alcaldía que sea, no importa, pero que sea esa parte importante. Es verdaderamente vergonzoso tener legisladores que algunos ni siquiera pues son profesionistas, y que es una verdadera lástima. Es aberrante ver que muchos de ellos promulgan o pretenden crear una ley que no es dable. Muy bien. Por esa parte. Arnoldo, último comentario. El andamiaje con el cual se va a definir el futuro de nuestra querida Ciudad de México, lo preguntaban ustedes, conductores, ¿a los intereses de quién obedece? Miren, hay una clara línea desde Palacio Nacional.
todos estos salvazos al promulgar las leyes, y yendo en contra de lo que ordena la Constitución, en contra de los procedimientos de consulta, de validación, leyes distintas a las que se estaban construyendo junto con ciudadanos, obedece al interés de un solo actor. Y nada más, el día de mañana, preguntabas muy bien, Miguel, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí les va el ejemplo. Esta ley de participación ciudadana que rige el funcionamiento de los comités de participación comunitaria, los COPACOS, también define los procesos para aprobar los proyectos participativos. Con la ley hasta unos meses vigente, la ley del 2010, los vecinos proponíamos proyectos participativos para nuestra colonia dentro de un catálogo o una serie de rubros y la ciudadanía decía, yo quiero este. Entonces se elegía el ganador y la de entonces delegación era la responsable de ejecutarlos. Hacía licitaciones públicas, adjudicaciones, lo que fuera necesario para que pudieran financiarse, para que pudieran llevarse a cabo. Hoy el proyecto participativo se va a hacer con el dinero que le van a entregar al ciudadano, que no sabe cómo manejarlo, y son nada más 1,815 colonias que la Contraloría de la Ciudad de México nunca va a poder fiscalizar. Muy, muy bien. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en el programa. Les agradezco a cada uno de ustedes y esperemos que nos vuelvan a acompañar para darle seguimiento a este tema que es muy importante para todos los ciudadanos de la capital. Porque esta historia continuará, ¿no es así, amigos? Sí, así será. Así es. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, Ricardo. Gracias, Miguel. Por supuesto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias. Aztele.tv.